Y bueno, esto es El Salvador es para ti. ¿Cómo se oye el eco al fondo? Eco, eco. Me llega el viento. Como dijo Cocolito, como le dije el amigo Cocolito. Y lo voy a esperar. Oye el eco, le dice. Viene el viejito gordo y le dije, hermano, ¿qué pasó, joven? Aquí lo voy a esperar, yo no aguanto. Ya vienen las últimas. Dije, Brian, que te lo lleves encima. Aquí lo voy a esperar. ¿Ah? Tené cuidado. Aquí en casa hay un gran animal. Ah, pues aquí la voy a esperar. Por eso se va a quedar. Sí, por eso aquí la voy a esperar. Por eso ha hecho la estación. Sí, aquí la voy a esperar. Vámonos. Y dije que el que no avanza, se queda en silla de ruedas. Ah, pues aquí la voy a esperar. Uy, niño. Pues sí. Mejor que me topen a tiros, dijo aquel. Pero yo otra caminada. Un canaropi, viejo. Un canaropi. Un canaropi. La tirolesa. Canopi. Pero yo digo, va, es que vos no tenés que poner en palabras. A medio montaña. Vamos, un canaropi. Y andamos aquí y andamos perdidos. Ay, ay. No pierdas la cara. Y aquí llegamos a un palo de amate. ¿Dónde te amate? Amate. ¿Dónde te amate? Llenamos un poco de amate. Pero sale con voz debajo, ¿sí? ¿Ah? Aquí llamo, aquí llamo un señor de abajo. ¡Ay, señor! ¿Cuánto falta, Chele? Ya poquito, ya, dale. Órale. Gran consuelo. Esos consuelos son los que motivan. Que tenía arma. Dice que un hombre va aquí, anda con guía, tiene que andar con machete, pero yo no tengo machete. Ella tiene machete, no es que un palo, ándale. No, pero es que te descascara. Mi pichola, mi pichola. Un palo de, un palo de canela, dice que. No, y lo bonito que ya llegamos. Salgo pano, sí, llegamos a la cruz. Llegamos donde era nuestro destino. Se miraba súper grande. Ajá. Pero no todo lo que brilla. Y es como así. Sí, no es que de allá, sí. No la voy a alumbrar todavía porque, ¿verdad? Qué mala onda. Ajá. Pero estamos aquí a la par de unos palos de amate donde según dicen que venía gente a hacer cosas. A la cosas. Par, yo que debajo de los palos. No, pero es que en esos palos es... Estamos abajo de los... Como ahí nomás está la cruz por eso, Jesús dice que antes hacían cositas aquí. Ah. Y no ves dónde está. Unos movimientos bruscos, Dios. No, pero es que todos los palos de amate asustan. Tienen. Y mira cómo están estos. ¿Vos tenés historias de esas? Contanos. No, no, yo historias no tengo. Solo sé que asustan. Sí. Mi abuelo dice que pasaba diciéndole a un tronco de amate que estaba. ¿Qué onda? No, no todas las noches que pasaba, después en las noches que pasaba de ver a mi abuela. Dice que como a las 10 de la noche siempre pasaba y le decía, vemos, dice que lo vemos. Y se iba. Ah, pues y un día dije que iba un poquito más noche, iba en el caballo y dije que le dije, nos vemos, que le va bien, ¿dónde? Dije que le dije, el poste. No. Desde esa vez ya no le volví a hablar. Entonces quiere decir que nos palos asustan. Mira la Sofi, yo algo nerviosa la veo ya. Sí. No, ya vamos llegando a la hora del susto, porque dicen que a las 12 del mediodía asustan. También. Sí. No, de verdad. Y en los palos de amate. Y en los palos de amate. Dicen que hay veces. ¿Sabían que, eso, de verdad? No. Y sabías que dicen que hay veces que las personas más bueno. Calladas. Son los, o sea, así como nosotros. Los más perseguidos. Reunidos nosotros. Los callados son los más perseguidos. Los más callados son los que pueden ver cosas ahorita. Ay. Ajá, por lo menos. No, podemos estar así tranquilos cuando de repente. ¡Ah! No, de verdad.
Va, para que vean, o sea, puede estar en otra. Esa niña vos después, o sea, de... Aquí ya van dos, tres veces, cuatro. El ciego, y el ciego puede ver cosas y nosotros no. El ciego. Bueno, ¿no? ¿Cómo el ciego? Bien, el pájaro. O el sordo puede escuchar cosas y nosotros no. Ajá. No, y eso es cierto, eso puede pasar. O el mudo puede hablar cosas entre él así por dentro y nosotros no. Imagínate otro mudo, cómo se comunica con otro mudo y le quiere decir algo al oído porque no escuchamos nosotros. ¿Cómo? ¿Bien? No. Como aquel que dice que este iba a preparar un ¿cómo se llama? Gangoso. Y le dije que todo le pidió al final, dije que me da dos horas de Gigi Wiki. ¿Y qué es Wiki Wiki? A dos coras de Gigi Wiki. Y se acordó que tenía un primo que hablaba así igual también, otro gangoso. Y lo voy a llamar, mira, venderle ahorita. Ah, Maya. Se fue. Y para hacer otra cosa, le dijo al gangoso. No, ahora y se fue. Y el otro, el alentado, por andar haciendo otras cosas, vio que le había dado. Y dije que al rato llegué y ya lo despachaste. ¿Y qué quería? Dije, no, ahora ni. Lo mismo quedó. Pero lo bueno que él entendió y sí, pues, lo vendió. Lo que no sabía es lo que le ¿qué era lo que quería? ¿Qué le dio? Ahí está la novedad. Pero es que también la regó porque él le había dicho, ¿qué le diste de aquí? O sea, pero le preguntó, ¿y qué era lo que quería? Ajá. Pues le dijo, pero al final, ¿qué era? A saber, cabrón. Bueno, ya repetilo. Dale, porque ahí tiene que ahí. Kiki Wiki. No, y te voy a decir. Y el otro que le gritaba a una cueva y dije que le. ¡Hola! Y dije que estaba el otro. Es bonito, dije. Es bonito. Oye, otra vez. Dije, ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Ah, es otra vez! Dije, ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Moño! ¡Ah, otra vez! Dije. No, dije que lo voy a hacer la voz. Y ahora, hacele. Y dije que le grita el gangoso. Y le contesta el eco. No te entiendo. Entendí la rienda. Oye, la Dani allí se goza, mira. No, pero ya le vamos. No te entiendo. Es como la canción que dice, como si de arriba. Regalo que. Y que dice, por favor, no crezcas más. Y a un enanito la están cantando así. Y a un enanito así. No, o sea que el enanito ya se miraba, pero no. A ver quién se la puso. Donde estaba así cuando iba a la escuelita. A ver quién la puso. No, la canción. La canción. Cuando iba a la escuela, ya después cuando salió de noveno y todavía quedó así, ya no creció. Ay, tío, ¿cuál? Como le decía, por favor. Igual que la Dani. A mí me la cantaban también. Sí, la Sofi también. Yo creo que la Sofi es más chiquita que la Dani. Yo no me llegué a hacerle burla a los gangosos, pero hay chistes de ellos, que por eso es que los arremeda. No, es que me burla. ¿Contaste un chiste de un gangoso? No, ya no. El que los arremeda bien es Teo González, vos. Ah, sí. El lame la mejor voz. El mentado, ¿cómo se llama? Juanito Escalante se llama, el señor que vive aquí por donde nosotros vivimos. ¿Cómo? Juanito, don Juanito Escalante. Juan se llama, pero le dicen Juanito. Y tiene un niño que es igual que él. Él es gangoso y tiene un niño que es igual que él. Ah, pues y le dice, apítane, ¿qué le? Mire, Acuajine. No es Acuajine. Es Acuajín. La misma culerada. Como los dos cangosos. Ay, Dios mío. Internet, ¿qué le dice? Mire ese gran Acuajín. No es Acuajín. Es Acuajín. Pero bravo, ya. Acuajín. Y así se hablan, ¿sí? Sí, así hablan. Es que hablan así, yo sé. ¿Cuándo vamos a ir a visitarlo? Nada, lástima, loco. Da lástima. Hay que llevarles una ayuda. ¿Por cómo? Ahí sí te vas a ver cómo sí. Son. Que están un tiempo. Ajá, pero sí que él se enoja con el mismo bichito que
Que le dije que no es a Juanín, sino que es no, Juanín. Güey, yo no podemos reír, yo no me digo más de loco. No, yo no me acuerdo de Orlando. No, es que yo le pongo el toque. El toque que bueno, entonces vamos a caminar para la cruz. Vamos, gente. Ya mucha paja con ustedes. Ahorita, pero no corté, porque ahorita vamos para allá. Vamos rumbo a la cruz. A la cruz. Pero es que esa cruz, pues, yo la veo muy chiquita. Muy chiquita. La parte de ella, desde allá abajo se miraba un gran ejemplar, dijo aquel hombre que vaya adelante. Vaya ahí, que puede. Tiene esa cruz de amor. Pero qué bonitas imágenes tenemos desde aquí. Aquí, ven la luz. Ven aquí. Ven aquí. Hoy tú vas. Ay, fue la gran peseta. ¡Querida! Ya la van a ver. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores. Y tú ni flores vas a recibir de mí. Imagínense que empezara a temblar ahorita aquí y se abriera la tierra. Fuera a grabar allá abajo, yo no frieguen. Pedazo de video hiciéramos. Del centro de la tierra. Todo el bello pueblo de San José del Naranjo. Ah, pues no la cambiaron, muchachos, porque es y a ver esta crucita vinimos, chele. Aquella es chola. Mira la Sofi, algo feo así le agarran. Cuidado. Dice La Paz. No, no seas así, vos. Dice La Paz camina junto. Las letras de abajo no las alcanzo a ver. Junto, no, La Paz, dice La Paz, La Paz. Caminan juntos. De la mano. Muerto el perro, dijo aquel. Bueno. Perro al muerto, dijo. Y el vivo lo quiero ver. La Paz camina juntos. Hoy sí nos vamos a sentar, veniste. Tomar una foto aquí épica. Una foto épica. Espérense, niños, no se emocionen que estamos apreciando. Andamos. Hasta donde, mejor. Donde no pega el sol, dijo aquel. Aquí pega más. ¿Y por qué te da risa? Pues y aquí seguimos caminando para allá. Llegamos a la gloria. Va que, sí, ahí están. Ahí están las casitas de la gloria. Ya, mira. En el bus me voy a contar una alabanza de un muchacho. Pero mira. Está un gangoso, loco, aquel que canta la de la canción aquella o la de quisiera. Sí, la canta calidad. Ah, no, me quiere. Pero le hago bonito. Ay, Dios mío. Ay, qué envidia. Allá te veo en el chimbolero, dijo que. Yo y más risa ahorita. Yo me tapo los ojos así y ni se mira nada y yo le hago así. Y empezar de nuevo el amor bonito. Yo te tengo que ver en el infierno a vos, fíjate. Allá te voy a saludar. Anunciándome el gallo del diablo. Ah, el diablo se retiró de aquí porque es solo gente malvada, así como yo había. Sí. Dije que una vez aquí por la escuela del diamante, aquí donde yo estudiaba, loco. Salió. Les quiso salir unos bichos. Y se transformó en un caballo, loco. Mi abuelo contaba eso. Se transformó en un caballo. Ah, está bueno. Iba yo no te creo mucho. Mi abuelo ya murió, que paz descanse. Y dije que lo agarraron los bichos y se montaron. Y como no cabían, le zamparon un palo en el trasero y se montaron ahí. Que digo, no, ya no vuelvo. Dile, aquí está tía, que le llaman más diablo que yo. Bien puyado fue el pobre tía. Por eso bueno, voy a contar la historia que yo me puedo estar cruz. Ah, dale. Háganle, papito. Era segunda vez. Era una vez, historia. En el año 1999. ya hicimos mucha burla. No, ya mucha burla. Ya. Es que yo lo voy a ver en el infierno a ustedes todos. Espérate, la agarra, de nosotros. Agárrate la. ¿Qué es lo más triste? Allí va. Un tartajo por ahí. Se importa por motivo. Son bien malcriados, babosos. Elámela. O sea, estaba pidiendo algo helado. Igual que el púrate, puedes contar la historia. Por dañar este dedo, enseñaba esto. Mabe decía, mabe. Lo habían volado al pobrecito.
No había uno que sí lo sacaba, pero como el puro cayuquito, nada más le mira el dedito chiquito así. Como que le decía así. Nos vamos a ver en el bueno, infierno. Bueno, la historia continuará. Ah, pues ya no la cuento. Dijo que... Porque ustedes no se ponen las pilas. Dale, dale. Casaca. Saludos, gordo. Saludos. Saludos.